Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en el día de hoy. Claro que sí, como estamos tan felices, usted está muy feliz, Laura. Sí, yo estoy muy feliz. Pero, ¿ustedes saben de qué tema vamos a hablar hoy? No, yo creo que Salomé sabe, ¿no? Oiga, no, yo. Marlon, usted debe saber. Pollo, porque Laura no sabe. No, Laura, sí, Laura sabe, Laura sabe. Sí, yo les pregunté antes. No, entonces, ¿saben qué? Vamos a conocer de qué se trata en el primer reportaje. Bueno, amigos de Mi Parche, mi nombre es Dulce María Zapata Durango y a mí me encanta el teatro. Hola, amigos de Mi Parche, mi nombre es Isabela Fernández Seguro. A mí me gusta el teatro porque podemos compartir y podemos ser actrices. Hola, amigos de Mi Parche, mi nombre es Sara Nicole Rueda. Me gusta el teatro porque me gusta compartir con mis amigos, también porque me relaciono con las demás personas. Me gusta mucho porque desde chiquita me ha encantado actuar y porque de grande quiero ser actriz. A mí me gusta el teatro porque aprendemos a ser chistosas y también porque en mi escuela hablo con mis compañeros y los hago reír mucho y también porque podemos compartir y hacer más amigos. Lo que más disfruto de estar en teatro es los juegos y las obras que nos ponen porque son muy interesantes y muy infantiles y son algo que uno pues ve mucho porque se tratan de películas o cuentos que uno no había conocido. Los beneficios de que hace que estoy en teatro es que yo era muy tímida y eso me ha ayudado a aprender que ya no soy tímida. Los beneficios del teatro son buenos porque tengo buena memoria, también era yo muy tímida y ya no soy tan tímida, presento mis sentimientos con mis amigos, aprendo cosas nuevas. Bueno, lo bueno del teatro es que nos quita la timidez, ayuda a recordar cosas pues, que nosotros no nos recordamos, nos ayuda a salir al tablero, por ejemplo, en el colegio y expresar nuestras emociones frente a todas las personas. Cuando yo sea grande, quiero ser enfermera y el teatro me va a ayudar para comunicarme con las personas. No, yo quiero ser profesora, el teatro me va a servir porque puedo enseñarles mis conocimientos, puedo charlar con ellos. El teatro yo quisiera estar todo el tiempo mientras pueda porque me encanta el teatro y yo quiero salir adelante y ser una muy buena actriz. ¿A ustedes cómo le parece el teatro? Pues a mí me parece que es algo muy interesante, pero debe de ser muy difícil por lo que usted se tiene que aprender todas esas libretos de lo que le den. Bueno, pues a mí no me parece tanto en esa parte porque yo estuve en teatro, sino que usted no se aprendía eso, sino que cuando se iba ensayando usted iba pues, resumiendo las palabras. Ajá, y además usted solo como tenía que decir al pie de la letra, usted le decía conforme sus palabras. Como se lo entendiera. Ajá. ¿Y Marlon qué opina? Yo no sé, pues debe ser bueno. Pero a usted no le gusta ir a verlo. Uy, un día estaba viendo una obra de teatro y eso llegó, se apagó todo. Cuando una cosa, uy, ¡traque! Le tiró así a la gente y yo me asusté mucho, pero yo estaba muy pequeña. Laura, ¿usted debe saber mucho de teatro? No, porque usted estaba. Pues sí, más o menos. Bueno, y entonces usted debe saber cuál es la respuesta de la pregunta sorpresa. Esperemos que Laura sí sepa la respuesta, pero ustedes ni siquiera saben cuál es la pregunta, entonces se las diré. ¿Qué significan las dos máscaras del teatro? A. Comedia y drama. B. Tristeza y alegría. C. Aburrición y entusiasmo. Al final de Mi Parche descubrirás la respuesta.
muchachos, yo pienso que es la A, pero todo eso es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, porque comedia y drama. Drama no es lo mismo que alegría y tristeza, ¿no? Yo lo también mismo. Pienso que la A. Yo también quiero decir que la A. Yo sí. Pues yo pienso que es la C, entonces me salgo. Digo que es la A, porque mire que una está feliz y la otra está como triste. Y muchachos, ¿no les parece eso muy bonito? Claro que sí, además ellos tienen mucho talento porque para ellos actuar también, ¿no? Sí, además están muy chiquitos, apenas están empezando. Bueno, y Laura, cuéntanos, pues, ya que usted ¿qué ventajas tiene el teatro, no? Sí. Pues, las ventajas que tiene son que usted se desarrolla ante el público y usted va perdiendo la pena. Eso también ayuda a la memoria para aprenderse los libretos. Norman, te ayuda. pues también ayuda cuando no se le toca improvisar algo, usted ahí mismo se defiende en algo. Ay, no se le nota el error. Ajá. Qué interesante de todo eso del teatro. ¿Y por qué no más bien vamos al parche creativo?
chicos, y hablando de el teatro y todo esto, les tengo una aplicación, se llama Guess App, y es para, por ejemplo, usted se la, bueno, usted va a adivinar, ¿cierto? Entonces usted se pone el celular acá, entonces nosotros tenemos que imitar hasta que usted adivine la palabra. Entonces tiene la oportunidad de girar el celular hacia atrás y para pasar. Y ya hacia adelante es por si la sacó correcta. Hágale pues, te juguemos. Bueno, que comience, German. Y nosotros nos corremos. Y dice, coloque el teléfono en la cabeza. Seré pues, yo las espero. Ah, ya. Pasar. Pasar. Plata, cuando se tiene plata, ¿qué hace con ella? Tirarla. La cuenta. Pero no pueden hablar. Contarla. Comérsela. Pasar. Regalar. Voltear. Tirar. Hablen, hablen. No podemos. Tiene que ser actuada. Mire. ¿Cuál? Sueño, pereza, lavándose la cabeza, bañándose. No. Qué calor. Calor. Sueño, pereza. Qué cosa. Vea, así. Relajado. No. Relajarse. Ya se acabó tu tiempo. No, venga, volvámosla a hacer. No, usted es muy malo, Jorman. O somos los malos nosotros, o Jorman. Son ustedes, que ustedes no me explicaban bien. Pero bueno, pues si nosotros no explicamos bien, si no la pasaba. Venga, pues juguemos. Otra vez. No, ya. Un solo momentico, otra. No, Jorman, mejor. No. Un bote y ya, un bote. Ay, Dios mío. Ay, no se vale. No, no se vale, Jorman. Usted sí es conchudo. ¿Por qué mejor no vamos a ver mi parche? Hola, amigos de Mi Parche. Mi nombre es Manuel Argáez. Mi parche es dibujar y expresarme. A mí me gusta dibujar desde los 6 años. No quería en la escuela que se me acabaran las horas de artística y me gusta mucho dibujar y coger mis colores y pintar todos los dibujos que yo hago. A mí me gustan mucho dibujar las mariposas porque me gustan mucho y me parecen muy bonitas y siempre las coloreo. A mí también lo que me gusta de dibujar es expresarme mucho, hablar con mi hermanita, porque yo la quiero mucho. A mí también me gusta bailar, cantar, patinar, y eso es para uno aprender las cosas para después lo que le guste a uno hacerlas. La invitación que yo les hago es para que cuiden la naturaleza, si es que la están dañando, porque hay que cuidarla para que no dañemos el medio ambiente. Amigos de Mi Parche, esto es lo que me gusta a mí. ¿Qué te gusta a ti? La Marlon. ¿Verdad? Sí. Era de para abajo. Era de para abajo, sí. Escribir, copiar. Lo que todo el mundo hace. Escribir, copiar, cerebro, no. Lo que hacen en la escuela, ya. ¿Qué? No, celular. ya cambió. Celular. Bueno. Celular. ¿Aló? No, nada. ¿Y contestar? No. No. Ya. Limpiar. Mire, con un bolillo en una arena así. No, Ay, no. Una bolsa térmica. Sellar. Sisas. Despedir. Sisas. Escuchar. Leerle el oído. Escucho audífonos. Aritos. Cuando escuchamos a la profesora.
escuchar a la persona. No, en forma más coherente. Otro color. Sí. Sí. Aplanar. Un bebé aprendiendo. Sí. Asustar. Espantar. La sirena. Sí. Apretar una sirena. No. No. Ay, 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 ¿qué va a pasar? Asustar. No. Sorprendido. No. No. Bueno, chicos, ¿y ustedes conocen a Luciano Rosso? Más o menos, yo sí he escuchado de él. Yo no. Pues, entonces, vamos a ver un video súper interesante. El parche en la red. Es el director el que... Creo que manda. Muchachos, ¿ustedes no les parece este muchacho muy teso y muy pata en lo que hace? Cierto, es muy... Tiene que haber estudiado mucho en... Mira, es tan chistoso que todavía se sigue riendo. Es que es muy teso. Y la canción comete rápido. Que... Y Salomena se salva de la... Del reto, está muy calladito. Pues es que todos hicimos, falta usted. Sigue usted, hágale pues, Salomena. Prepara. Cuerpo. Cintura. Cuando se está muy gordito, ¿qué quiere hacer? Cuando está muy gordo. Cuando se hace la lipo. Adelgazar. Sí. Sí. No, cuidado como yo. Bueno, si estás enfermo, por ejemplo, yo estaba enfermo y ¿qué me pasó? ¿Qué me tuvieron que hacer? Hospital. No, ya. Ya lo pasó. No. Gritar. Pues está. Ya lo pasó. Es que no lo mueve. Ay, no.
Venga, que usted cambia ese reloj y yo le cambio el reloj. ¿Cambiar? No. Ey. No, bueno, mijito, que... Así está mucho mejor. ¿Cambiar? No. ¿Pagar? No, que está mal. Vea, yo le vendo esta camisa a él. ¿Y yo le vendo esta? No. Ay. No sé. A ver. Usted me da esa camisa y yo le cambiar. Negociar. Negociar. Ah, ya acabó el tiempo. Igual ya se acabó. Las propagandas. No, y se habla muy porque ustedes todavía no están con una... pensando a ver qué es la respuesta. Pues sí, porque para mí todo eso era lo mismo. No, yo digo que la A, pero igual vamos a ver si es correcta en la respuesta sorpresa. Y justo ahora sabremos si tenemos el conocimiento suficiente para el teatro. ¿Qué significan las dos máscaras del teatro? A, comedia y drama. B, tristeza y alegría. C, aburrición y entusiasmo. La respuesta correcta es la A, comedia y drama. En la antigua Grecia, para cada tipo de arte tenían unas musas, es decir, unas hermosas mujeres que los representaban. En este caso, en el teatro, estaban Thalía, la musa de la comedia, y Melpomene, la musa del drama o la tragedia. Esto quiere decir que las máscaras también tienen nombre. ¿Los recuerdas? Ok, te lo repito. Thalía y Melpomene. ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¡Sirio! Primera vez que gano algo y además. Yo le dije que era la comedia y drama. ¿Comedia y drama? Claro que sí, porque esas las caras, las máscaras, lo que sea eso, se parecía claro, mucho es lo que más a eso. Aparece en el teatro. Pero también una estaba alegre, otra estaba triste, tal vez todo, para mí todo era lo mismo. ¿Y cómo les pareció el tema del día de hoy? Muy chévere, especialmente los retos, a eso fue muy bacano. No, a mí me parecieron demasiado malucos porque yo propuse el juego y la que y fue obtuvo, la que perdió. Y fui la que obtuvo el menor porcentaje. Cambió Laura. Usted sacó una buena y yo no me saqué ni una buena. Yo me saqué como buenitas. Ah, bueno. En cambio, Laura, vea, se la sacó todas buenas. Casi todas las últimas. Casi todas. Es que Laura era la que sabía todo eso. Cierto. No sabe que pero, yo voy a descargar esa aplicación. Yo no. Y lo jugamos otro día y verás que ahí sí les gano. Pero amigos, ya llegó el fin de nuestro programa. En otra próxima nos podemos ver. Chao. Chao.